No, esta es nuestra sede, esta es la sede oficial, que toda la etapa de pandemia, evidentemente, estuvimos cerrados y dimos de baja aquel local en la calle Las Lonjas y hemos retomado pues el volver a tener un lugar de encuentro en este local aquí en la calle Cologan. Y bueno, esta es tu casa, bienvenido. Bueno, el pacto entre el Partido Socialista y Asamblea Ciudadana, que como sabes es la marca blanca de Podemos aquí en Puerto de la Cruz, para nosotros ha sido, la verdad, que cuatro años perdidos en su gran mayoría, en tanto en cuanto se encontraron con todos los proyectos, tanto municipales como del Cabildo, como del Gobierno de Canarias, proyectados, trabajados, con su ficha financiera aprobada y lista, y el ayuntamiento saneado con 29 millones y medio de euros en las arcas municipales, en la lata del gofio, con otro tanto, por lo tanto, en remanente de tesorería, es decir, en ahorro, para que me entiendan los televidentes. Y sin embargo, para sorpresa nuestra, además una sorpresa bastante triste, y porque a nosotros nos gusta el puerto, queremos el puerto, y todo lo que sea de avance para el puerto es positivo. Hemos visto como en estos cuatro años se ha paralizado totalmente todos y cada uno de los proyectos, los grandes proyectos y los pequeños proyectos. Es un gobierno que ha estado gobernando, para nosotros, yo siempre que lo catalogo, un poco de caprichoso, hacer aquello en lo que efectivamente se sienten cómodos, porque sí, hay que hacer fiestas, yo no te digo que no, hay que hacer conciertos, hay que hacer eventos, pero sin perder de vista al ciudadano, sin darle la espalda al ciudadano, como ha venido pasando a lo largo de estos años, y ver cómo en el 2020, 2021 y 2022, en servicios sociales se dejaron de gastar en el 2020 900.000 euros, en el 2021 1.200.000 y en el 2022 1.000.000 de euros, que se dice pronto, estamos hablando de 3 millones de euros que en la etapa tan dura que hemos atravesado de crisis sanitaria, de crisis económica producto de la crisis sanitaria y al mismo tiempo la crisis de inflación en la que nos hemos visto inmersos y seguimos inmersos, no es ejecutar el presupuesto de servicios sociales, no es de un gobierno que esté gobernando al lado del ciudadano, porque es lo que más se pide. Nos hemos encontrado con que los barrios están totalmente abandonados. Yo siempre digo que estos cuatro años eran fundamentales para Puerto de la Cruz, para planificar, para avanzar en la ciudad que queremos, para haber seguido trabajando todas las formaciones juntas, no solo en los grandes proyectos en los que ya estábamos de acuerdo y que venimos de acuerdo desde hace muchísimos mandatos, todas las formaciones políticas, pues respecto al muelle, respecto al Parque San Francisco, al auditorio del Parque San Francisco, respecto a lo que tenemos que hacer en Playa Martianes. Además, todos, cada vez que nos ha tocado gobernar, hemos trabajado ante el Cabildo exigiendo, o ante el Estado o el Gobierno de Canarias, exigiendo lo que corresponde para resolver todos esos expedientes. Porque si una cosa está clara, que un expediente cuando depende de 3 o 4 administraciones son mucho más complicados de sacar adelante. Y sin embargo nos encontramos con un alcalde que, ante el primer titular del presidente del Cabildo, don Pedro Martín, diciendo que es una obra faraónica la piscina para Puerto de la Cruz y que había que rebajar ese proyecto, él le da la razón de entrada, y somos los ciudadanos y sobre todo Coalición Canaria desde la oposición quienes, y nuestros compañeros en el Cabildo, quienes nos plantamos y planteamos que hay que seguir para adelante con ese proyecto porque es fundamental. Y ahora, sin embargo, presumen de esta obra, de esta infraestructura. O haber visto, porque lo he visto, yo no me lo ha contado nadie, un acta del Consejo Rector del Consorcio de Rehabilitación Urbanística, donde hay unas manifestaciones del presidente del Cabildo alegando que considera que 17 millones de euros para el auditorio del Puerto de la Cruz en el Parque San Francisco es demasiado dinero y que había que recortar esa inversión. Y eso está recogido de otra manera, con otras palabras, pero está recogido como tal. Y sin embargo tenemos un alcalde que, en lugar de protestar, de ponerse en su sitio y exigir que esa ficha financiera y esos recursos que estaban previstos por Carlos Alonso y Coalición Canaria en el mandato pasado se ejecutaran, o ver cómo la obra de Playa Martianes dejan caducar el diagnóstico de impacto ambiental, con lo que eso significa de tener que ponernos a trabajar nuevamente en toda la parte medioambiental de un proyecto complejo, y que estamos hablando de muchísimos millones para Puerto de la Cruz, estamos hablando
entre lo que es la carretera del Este, en la entrada por el puerto, por Martianes, y la inversión en la playa de 10 millones de euros, y que sin embargo se contente con esa pequeña obra nefasta que se hizo en el túnel, de asfaltado en el interior y de unas chapas plásticas que se han colocado en el interior del túnel, sin resolver lo que verdaderamente hay que resolver, que es el problema del agua cuando llueve, que hace que se corte la vía de entrada, una de las vías de entrada principales al puerto, ¿no? Exacto, lo lamentable es el mantenimiento, tener conocimiento de que a día de hoy pues algunos de los aseos están pues estropeados y no se han reparado, es lamentable. Cuando se inauguran obras o cuando se hacen obras además necesarias, infraestructura necesaria para cualquier municipio, en este caso para Puerto de la Cruz, una ciudad turística que vive 100% directo e indirectamente del sector turístico, tiene que cuidar del sector turístico. Y cuidar de la estación de guagua, mantener la estación de guagua, es dar una buena imagen de entrada a los que nos visitan, además de un buen servicio que se merecen nuestros ciudadanos de Puerto de la Cruz y los que nos visitan. Y ahora mismo pues ese mantenimiento no está. Pero como ese ejemplo tienes también, recordarás que por esas fechas también se inauguró el Parque Inclusivo El Laurel. El Parque Inclusivo El Laurel da pena en estos momentos como está, porque ha fallado el mantenimiento del mismo. Y tuvimos la suerte de ser ejemplo para otros municipios respecto a poner como ejemplo este parque inclusivo, y muchos otros municipios lo han tenido de referencia para tener la Orotava, Tacoronte, otros municipios han avanzado en la misma línea que el Puerto de la Cruz en aquel momento, que fuimos de los pioneros, ¿no? También presentamos una propuesta para que se cerrara el Parque Inclusivo El Laurel, porque una vez inaugurado se detecta por parte de las familias, de los niños, sobre todo los niños con autismo, los niños diagnosticados con el espectro autista, que tienen la problemática especial de que necesitan las madres y padres estar tranquilos de que sus hijos e hijas no salen del entorno. Y nosotros desde Coalición Canaria presentamos una propuesta finales del 2019, es que presentamos dos, y otra en el 20, precisamente para pedir el cierre del Parque Laurel, para que de verdad sea menos peligroso el uso del mismo. Se aprobó y estamos en el 2023 y no se ha ejecutado esa obra. Está saneado. ¿Entonces? Falta de gestión, falta de capacidad. Por eso te decía antes, cuando yo digo que tenemos un alcalde caprichoso y que ha tirado de su gobierno pura y exclusivamente para gestionar determinados expedientes, a las pruebas me remito. Y no solo por lo que visualmente podemos ver en nuestra ciudad, y es que a lo largo de estos 4 años ha priorizado la puesta en marcha de eventos musicales, la puesta en marcha de fiestas, vamos, que el Puerto de la Cruz, el San Benito que se nos ha puesto, solo hay fiestas. Pero eso no te parece mal. No, efectivamente, porque si tú analizas, yo te lo estaba diciendo, pues los hechos están ahí, pero si tú te vas a la contabilidad municipal, al estado de ejecución del presupuesto, verás cómo las partidas que estaban previstas para mantenimiento no se ejecutan al 100%. Las partidas que estaban previstas para jardines no se ejecutan al 100%. Las partidas que estaban previstas para servicios sociales no se ejecutan al 100%. Eso es falta de gestión, falta de prioridad, de dar las mismas órdenes. Sin embargo, te vas a las de fiestas, a las de eventos varios, a las de cultura, y se ejecutan al 100%. Excepto las subvenciones a colectivos culturales, a los grupos del carnaval, esas no se han ejecutado. Esas no se entregaron el año pasado. Por lo tanto, las prioridades están en otro lado, y por eso sí, hacer actividades para continuar, porque decir que el alcalde, como dice, poco que menos, que a él ha venido a descubrir la cultura, me parece hasta una falta de respeto para sus propios concejales y compañeros socialistas de otros mandatos que han trabajado en el área de cultura. O decir, poco que menos, que él ha descubierto la fiesta y la noche portuense, no. Hay algo que falla cuando, si nos vamos ahora al sector empresarial, el Puerto de la Cruz, por mucho que digamos las 10, las 11 de la noche, de ese movimiento que teníamos prepandemia, se ha perdido. Y se ha perdido porque el empresariado de nuestra ciudad no se ha sentido apoyado. Nosotros presentamos una propuesta el 23 de marzo de 2020 para que se pusieran en marcha distintas líneas de subvención y de ayuda al sector empresarial, al autónomo, a nuestro pequeño comercio, y sin embargo, en el 21 o el 22 solo se dio una línea. Solo se tramitó uno de esos expedientes con 500 euros.
Me dirás tú qué hace un empresario con 500 euros, un autónomo le dará para pagar un seguro autónomo y un fisquito, y dependiendo de cómo sea su circunstancia. Y ver cómo de ese medio millón previsto para estas ayudas, pues quedaban en remanentes, no se ejecutaban. Esa es la visión que tiene este gobierno a la hora de apoyar al sector empresarial. También planteamos algo importantísimo, que en esta etapa en la que hemos estado inmersos en una crisis muy dura, de la que muchos todavía se estaban recuperando de la crisis anterior, el ayuntamiento saneado, cumpliendo todas las reglas fiscales que nos estaba pidiendo el Estado y Europa, además con 29 millones y medio de euros, como te decía, con una situación boyante por primera vez en nuestra administración local, correspondía que fuese el ayuntamiento, tocaba que fuese el ayuntamiento el que absorbiera el impacto de la crisis. Es decir, nosotros planteamos para el 2020, 21 y 22 rebajas de impuestos, rebajas de tasas, para que el ciudadano de a pie viera aligerar la carga económica que soporta a lo largo de estos años y que está soportando, porque hay muchas familias que no están llegando a fin de mes. Y eso es una realidad a la que el alcalde le ha dado la espalda, porque a esas propuestas de Coalición Canaria se nos ha dicho que no, porque haber bajado los impuestos y haber dejado de recaudar transitoriamente en el 2021 y en el 2022, 2 millones de euros, por ejemplo, es decir, 4, el ayuntamiento lo podía haber soportado perfectamente porque tiene de dónde tirar, tiene ahorros del que tirar. Pero es que es más grave, es que paradójicamente, tras la crisis sanitaria, nos vemos inmersos en una crisis económica provocada por, bueno, pues el incremento de los precios, del conflicto bélico que hay en Ucrania, la inflación subyacente. Paradójicamente, todas las administraciones públicas, por esa inflación que tenemos, están ingresando más sin aumentar los impuestos. Ha pasado en el gobierno de Canarias, ha pasado en el Estado, ha pasado en el Cabildo y está pasando en nuestro municipio. Por lo tanto, lo que estábamos planteando no era ninguna locura, no era ningún disparate haber bajado los impuestos y tirar del ahorro para cubrir la prestación de los servicios y sacar adelante la prestación de servicios, los gastos obligatorios del ayuntamiento y que el ciudadano de a pie tuviese en su bolsillo más recursos para llegar a fin de mes. Y sin embargo se nos dijo que no. Date cuenta, y lo transmito, es que esos 29 millones en los bancos supone estar pagándole a los bancos. Por lo tanto, nos está costando dinero tener dinero guardado. Y sin embargo, todos los grandes proyectos parados. Yo siempre digo que a día de hoy el puerto tendría que estar totalmente asfaltado. El puerto tendría que haberse continuado el proyecto del plan de asfaltados que venía del mandato pasado y haber estado totalmente reasfaltadas las vías del municipio, y estarías comenzando de nuevo a reasfaltar, porque las que se asfaltaron hace 4 años vuelven a estar en malas condiciones, porque es así, lamentablemente. Y sin embargo, estamos ante un gobierno que ahora, a día de hoy, se ha puesto a asfaltar a finales del año pasado y a principio de este. O ver cómo ahora, para taparle la boca a los vecinos del barrio de La Vera, se van a La Vera, cogen el polideportivo que nosotros decimos anexo a las viviendas de Isla del Hierro, lo limpian, le ponen, marcan aparcamientos y solucionan un problema de aparcamiento. En 4 años te has dado cuenta que eso lo podías hacer ahora. Vamos, yo creo que la gente hay que respetarla también a los vecinos y no pretender engañar tu falta de gestión, tu falta de haber estado al lado de la gente, pues con este tipo de acciones, pretendiendo engañarles, ¿no? O tapar la boca o enmascarar tu falta de capacidad de gestión. Todo está igual. Si te pateas por La Vera, San Antonio, Las Dehesas, verás como el ciudadano ha visto cómo, lejos de mejorarse las prestaciones de los servicios, que son obligatorios por todos los municipios, por todos los ayuntamientos, se ha mantenido igual o peor, a pesar de que nosotros, a finales del mandato pasado, tras haber salido del plan de ajuste, recuperamos aquello que nos vimos obligados a recortar de los distintos contratos, del contrato de limpieza, del contrato de recogida de basura, del contrato de jardines, del de limpieza de edificios municipales y, por tanto, de los centros educativos. Y todo eso se recuperó en el mandato pasado y, lejos de ver cómo se mejora la prestación de los servicios, pues no se ha hecho, ¿no? Y no solo no se ha hecho, es que se dejaron vencer los contratos y tenemos ahora mismo todos los
contratos que te acabo de nombrar están todos vencidos, están todos prorrogados tácitamente, con lo que eso significa de inseguridad para los trabajadores de esas empresas y para la prestación de los servicios y la propia empresa. Fundamentalmente el trabajo, la falta de empleo. Estamos en una situación en la que paradójicamente no todo el mundo llega a fin de mes, mayoritariamente el ciudadano necesita resolver sus problemas en casa. Pero ¿y el ayuntamiento no puede hacer nada? Sí puede hacer cuando tenemos recursos y cuando estamos en una situación de crisis excepcional como en la que estuvimos. Nosotros planteamos que una vez que hemos cumplido con todos los parámetros y exigencias del Estado, que además sabes que están suspendidas, por lo tanto me lo pones más fácil a mi ayuntamiento, que destines esos recursos con la puesta en marcha de planes de empleo municipales, porque esa competencia, a pesar de ser del Gobierno de Canarias, la puedes solicitar, ya estaría más que derivada al ayuntamiento y aplicándose. No, complementar los convenios con, y algo muy importante que lo intentaba plantear antes en mi respuesta anterior, el verdadero generador de puestos de trabajo no es la administración pública. La administración pública está para dar una oportunidad a través de convenios de empleo de los PFAE, los convenios o un convenio de empleo municipal, como nosotros estamos planteando, y hubiésemos reabsorbido toda esa gente que en el 2020 y 2021 se vio fuera de su puesto de trabajo porque las limitaciones sanitarias redujeron las prestaciones de servicio en el sector privado. Pues le hubiésemos dado una oportunidad de tener donde prestar su servicio y sentir, bueno, pues que es útil a la sociedad. Aparte de esto, lo más importante es trabajar de la mano del sector privado, de las empresas privadas. No puede ser que hayamos estado en un mandato de 4 años donde tenemos el Consejo Sectorial de Turismo, el Consejo Sectorial de Comercio, donde en ambos consejos lo único que se ha hecho es ir a dar cuenta de lo que voy a hacer en cada una de las campañas, lo que voy a hacer en Fitur, lo que voy a hacer, y bueno, y si se ha convocado, porque muchas veces tampoco se ha convocado. Cuando lo lógico es trabajar de la mano del sector turístico, que en este municipio tenemos grandes profesionales. Si es pionero nuestro municipio del sector en turismo, ¿cómo no lo van a hacer nuestros profesionales del sector turístico, que además están ahí, se han puesto a disposición siempre? Porque lo han hecho siempre, gobierne con quien gobierne, porque les va en ellos. El que el puerto de la Cruz vaya bien, les va bien, le supondrá que vaya también bien al sector turístico. Sin embargo, se les ha dado la espalda. Y si nos vamos al sector comercial, vemos cómo se convoca el Consejo Sectorial de Comercio pura y exclusivamente para decir, viene la campaña de Navidad, vamos a hacer esto. No se han sentado con ellos para decir, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitas? Y sinceramente, una batucada por la calle no significa que tú estés dinamizando el municipio. Además, eso te lo dicen ellos mismos. Por poner hilo musical no significa que estés dinamizando el municipio. Es que hay que ver cómo el comercio lo ha pasado mal. El sector de la restauración, bares, cafeterías, es cierto que más o menos ha aguantado. Además, si analizas, verás cómo han abierto muchísimas cafeterías, unas aguantan, otras no, bares, restaurantes, y ahí están. Pero lo que es el sector comercial, llámese una zapatería, de textil, bazares, lo está pasando muy, pero que muy mal, y están cerrando porque no llegan a fin de mes, no sostienen todos los impuestos que tienen que pagar, porque no se les ha exonerado del pago de ninguno. Muy mal, por eso no les ha llegado, es que me acabas de poner el ejemplo perfecto. Las ayudas no han llegado, entre otras cosas, porque las bases son tan engorrosas, pero tan engorrosas, que tienen que presentar más papeles y al final en gestoría a lo mejor se te van los 500 euros. Entonces, la verdad que, hombre, me consta que han solicitado las ayudas, pero una vez solicitadas tampoco han sido ágiles a la hora de tramitar dentro de la administración. De hecho, la del año pasado no se ha tramitado. Están presentadas todas las documentaciones y no se han entregado, yo creo que 100.000 euros del 500.000 previsto. Y el año anterior, que habían 2 líneas de subvención, se entregó la primera y sobró la mitad, es decir, solo se entregaron 250.000 euros, y en la segunda pues pasó más de lo mismo. Eso no es trabajar con celeridad y sobre todo priorizando. Y eso que desde Coalición Canaria presentamos varias propuestas para mejorar las bases y hacerlas menos engorrosas, precisamente para dar agilidad al que necesita ayuda, sobre todo en la primera línea, que estábamos metidos en plena pandemia y lo estaban pasando muy mal, porque no nos dejaban ir a comprar, entre otras cosas. Pues yo creo que se han aprobado como al 70%, no, sí, pero después no se ejecutan.
Entonces es una situación, mira, te voy a poner un ejemplo para que tú veas paradójicamente cómo son las cosas. Entonces es un sí o un no. Exacto. Tapar la boca a la oposición en un pleno es pensar que los plenos son puro trámite. Cumplimos el pleno ordinario, nos vemos, pensé presenta la propuesta. Bueno, pues también, vamos a dejarlo así, teatro, puro teatro, la vida, ¿no? Pero después no se ejecutan, es muy raro que se haya ejecutado alguna de las propuestas que hemos presentado, salvo honrosas excepciones, a lo mejor con el concejal de comercio, que ha ejecutado alguna, porque hay que ser serio o justo, y ha continuado además, rompiendo una lanza a favor de él, con el trabajo que se venía haciendo en el mandato pasado del inmueble del mercado municipal. De resto, se nos ha aprobado. Mire, te voy a poner un ejemplo. Presentamos una propuesta, una demanda que nos hacen los vecinos, es el mal estado de las plazas y de las aceras y del mobiliario urbano. Nosotros presentamos en general. Claro, detectamos en todos los barrios que esa es una problemática común. Hace un par de plenos presentamos una propuesta para que se hiciera un análisis, un plan, un análisis del estado de todas las aceras, del acerado, para que se llevara un plan priorizando el estado de las aceras y del mobiliario urbano, y que a lo largo de una planificación de 2, 3, 4 años, lo que se considerara, se renovaran todas las aceras y todo el mobiliario urbano. La respuesta que se nos da es que la propuesta es muy buena, pero que como no tengo ninguna enmienda que presentarte para que no se apruebe tal cual lo lleva Coalición Canaria, vamos a votar en contra. Y se votó en contra. Y eso está así. Nunca había pasado semejante esperpento en un pleno. Y mira que llevo unos cuantos años en las distintas corporaciones, en la que se nos diga, la propuesta es buena, pero como no te la puedo enmendar, pues te voto en contra. Esa fue la respuesta. Que lo sepa, enmendar es hacer una corrección a la propuesta. Sí, sí, poner, seguimos trabajando. Que sea con otra, por ejemplo. No fueron capaces de enmendarla. Y por nada más nos lo dijeron, ese fue el argumento que se utilizó. Que nos quedamos, la verdad, que sorprendidos, ¿no? Pues paradójicamente esa es la situación que nos estamos encontrando. ¿Y al final no se han arreglado aceras ni nada? No, ninguna. Se va haciendo parche. Y vas reparando algún desperfecto, pero eso no es lo que planificábamos, pensábamos nosotros. Hay que planificar en una ciudad como la nuestra, donde ya el ayuntamiento está saneado, sí, hay que hacer el día a día de ir reparando desperfectos puntuales, pero hay que ir pensando en grande e ir planificando para resolver de verdad todos los problemas de la ciudad. Te voy a poner un ejemplo que a mí, por lo menos, y a mi compañero Alonso, nos duele muchísimo. ¿Era necesario asfaltar las vías del barrio de Punta Brava? Por supuestísimo. Lo que nosotros le presentamos es una propuesta para que, en lugar de asfaltar tal cual, hiciera toda la inversión previa necesaria en el subsuelo, es decir, cambio de la red de abastecimiento de agua, abrieron y se encontraron con un montón de problemas y han tenido que empezar a abrir en determinados sitios porque evidentemente han saltado las tuberías. La red de saneamiento, que hay sitios en los que no está, había que terminar la principal y las terciarias y secundarias, la red de telecomunicaciones, de comunicación en sí, dejar todo previsto para la fibra óptica, pues a todo eso se nos dijo que no. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es engañar al ciudadano de Punta Brava. Oye, te acabo de asfaltar todo el barrio, mira, he hecho algo estos 4 años, que oye, ¿hay que hacerlo? Sí. Pero, oye, que es dinero público, estamos hablando de 1 millón de euros, inviértelo correctamente. Tú te sientas con el ciudadano y le dices, mira, este es el proyecto que tenemos para mejorar lo que hay que mejorar, porque hay que invertir en las entrañas, sobre todo cuando sabemos que uno de los problemas más graves que tiene Punta Brava es el saneamiento, y que la caída de la calle Teeste no solo tiene que ver el mar, que también tiene mucho que ver la filtración de las aguas de saneamiento no canalizadas que se estaban filtrando por el acantilado y que provocó que cayera la calle. Y eso está informado. Y lo trasladamos y nos preocupa porque seguimos teniendo problemas en el litoral de Punta Brava que no se pueden solucionar imponiendo a los vecinos un proyecto que el propio gobierno municipal desconoce, y que supone la expropiación de viviendas en el barrio de Punta Brava sin explicarle al vecino qué es lo que se pretende hacer. No es gobernar con el ciudadano, eso es gobernar de espalda al ciudadano e imponerle un criterio que encima se desconoce. Ya la gente se ha puesto en marcha preparando la sede para cuando venga todo lo que tiene que venir. La gente y tú, porque tú eres muy trabajadora. Ah, no, claro.
pero ahí saben mis compañeros que estaré, si hay que barrer, hay que barrer, si hay que fregar, hay que fregar. Pero vamos a ver, estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho a lo largo de estos 4 años. Creo que ha sido un trabajo serio, responsable además, en el que siempre hemos presentado propuestas pensando en el interés general del municipio, hayan sido aprobadas o no, trasladando... Bueno, el 70% aprobada. Sí, eso. O ejecutada. Y trasladando siempre pues las inquietudes de los vecinos, ¿no? Como no puede ser de otra manera. La verdad que a lo largo de estos 4 años, Coalición Canaria ha crecido mucho como partido, en torno a 100 afiliaciones de alta nueva. Es importante, lo que significa que está más vivo que nunca. El que además... Cohesionado. Sin problemas y sin follones. Sin problemas y, bueno, y sin follones. Siempre los habrá, siempre hay discrepancias. Yo creo que discrepar en un partido tampoco es negativo, ¿no? Siempre que se haga en casa y con hábito, con interés constructivo. Cuando lo que se pretende es destruir, pues evidentemente esa persona... Es que a veces el enemigo está en casa, Sandra. Claro, pero cuando se pretende destruir, está clarísimo que esa persona, por mucho que diga, yo soy de Coalición Canaria, quiero mucho a Coalición Canaria, si estás destruyendo al que sea, ya sea al último afiliado o al primero, estás yendo en contra, estás yendo en contra de tu partido y por lo tanto no quieres a Coalición Canaria. Y aquí toca trabajar todos juntos por un objetivo, aceptar las decisiones de las distintas asambleas, porque para eso son los afiliados los que deciden, y avanzar. Yo creo que en esa línea pues ahora mismo estamos pues haciendo esfuerzos importantes para trabajar todos juntos respecto a poder obtener los mejores resultados, a lo que me refiero, porque la verdad que a lo largo de estos años limar las perezas se han limado muchísima. Estamos muy contentos de contar, bueno, muy contentos, estamos contentos de contar con Diana en la lista al Cabildo, no estamos contentos con el puesto en el que va, y además lo hemos hecho constar donde corresponde, en el 15, en la lista del Cabildo, lo hemos hecho constar en el donde corresponde, como debe ser, pero bueno, aspiramos a gobernar. Claro, por supuesto. Que se puede opinar, no es una secta. Por supuesto, efectivamente. Y si el que opine que Coalición Canaria es una secta está equivocado, porque aquí siempre se ha podido discrepar y lamentablemente hay quien discrepa fuera y debería hacerlo en casa, es a lo que me refería. Hemos trabajado este año, tengo la suerte de contar con un equipo de hombres y mujeres que son conocidos en el Puerto de la Cruz, que llevan el Puerto de la Cruz en sus venas, porque o bien han sido integrantes de grandes clubes de fútbol, como por ejemplo es el caso de Alonso, que es una persona maravillosa, que me ha demostrado la gran capacidad de trabajo que tiene, que ha sido un apoyo a lo largo de estos 4 años importantísimo, y que creo que ha demostrado al ciudadano otra faceta que a lo mejor no conocían, que era la faceta política, y que sabe estar a la altura para trabajar por el puerto. Y una persona que se da bien con todo el mundo. Efectivamente. Yo no conozco enemigos, Yo tampoco, alguno habrá. Habrá alguno seguro, pero da igual. Mira, los enemigos si quieren ser, los que lo sean ellos. Yo digo que Alonso es una persona maravillosa. Y bueno, después el grupo de personas que conforman nuestra candidatura, la verdad que tienen muchísimas ganas de trabajar. En el número 3 está Diego Moreno, en el 4 Elsi Tavio Rival, que la conoces perfectamente, muy buen fichaje. En el número 5 está Alejandro Jorge, que es un abogado con un futuro brillante que le espera por delante, él podrá comerse el mundo. Ya le he dicho que cuente conmigo para lo que quiera, que yo estaré detrás hasta donde él quiera llegar, va a contar con mi apoyo, porque es una persona con la cabeza muy joven, con la cabeza amueblada y con, la verdad, una humildad y un saber estar increíble de la Vera. Una familia además queridísima, los que yo aquí les mando un beso a sus padres. Obili Casanova, que continúa detrás de él en el número 6, también muy conocido en el sector turístico, porque ha trabajado ahí y también en las hermandades. Javi Hernández Torres, una persona muy movida en el sector del colectivo LGTBI. Y que, bueno, pues ahí, si te sigo diciendo, podríamos estar hablando de toda la lista. 21, ¿no? Sí, son 21 más 3 suplentes. Pero yo creo que además tengo que agradecerle a todos los compañeros que han decidido dar el paso de formar parte de este equipo, porque no es fácil que, oye, voy en el 21, sé que no voy a salir, pero te firmo y ahí estoy, ¿no? Correcto. Y sin embargo están trabajando como yo, o más.
que yo, o el 15, el 16, el 17, da igual, todos han querido estar, se han puesto a disposición, los que están y los que no están en la lista se han puesto a disposición de quien te habla para conformar ese equipo. Hemos cerrado fila y estamos trabajando. La ilusión es grande, las ganas de trabajar son enormes y sobre todo el poder poner en marcha proyectos que queremos para nuestra ciudad, pensando en que pueden dinamizar nuestra ciudad, ¿no? Claro, a lo que tú acabas de plantear hay que añadirle que a lo largo de todo este año, de alguna manera, todos hemos seguido en campaña, pre-campaña, como lo quieras trabajar o nombrar, perdón, porque claro, que si el Instagram, que el Twitter, el Facebook, pues te vas moviendo y te vas adaptando al público, a los usuarios de distintas plataformas y estás continuamente, además, tiene su parte negativa, porque la tiene, las redes sociales, evidentemente, y ahí están las críticas y los estudiosos que te dicen la problemática social que puedan tener estas redes, pero al mismo tiempo te permiten estar en un contacto continuo. Y a la gente joven que está desconectada a la política, ¿no? Pero es que yo creo que la gente joven, ayer discutía con mi hijo precisamente de ese tema, me decía que nosotros no sabemos, los políticos, no saben. Y yo le pregunto, dime a través de qué, porque si entro al Twitter ustedes se me escapan. Si entro al Facebook por donde ustedes se mueven, ustedes se me escapan. ¿Al Instagram? Voy al Instagram, pero también se me escapan, hablando en general. Y al final me dio la razón, porque le dije, ¿acaso? Porque si tú estás interesado como de verdad, tú lo buscas. Tú buscas la información. ¿Sigues alguna formación política? No sigues ninguna. O sea, si tú no sigues a ninguna, yo te pido amistad, tú no me la vas a dar, porque al inmediatamente huyes, ¿no? Pero es que yo creo que también es una característica de todos los jóvenes. Yo cuando era joven pasaba olímpicamente de la política, no sé tú, Sandro. Pero no hay que pasar, no hay pero, que pasar. Pero pasábamos, porque somos los rebeldes con o sin causa, que después de alguna manera cuando te serenas empiezas a interesarte por la política, pues la educación, la sociedad y te implicas en donde quieras implicarte porque cambias, te serenas y ya está. Hay honrosas excepciones porque hay muchos jóvenes que han estado implicados en política, ¿no? Y bueno, mis hijos pues conocen de política porque mamá está en casa todo el día de Dios y evidentemente la municipal por lo menos me tienen que aguantar alguna cosita aunque a veces hagan oídos sordos, ¿no? Hombre, si lo veo, me lo creo, lo apoyo y lo lucho. ¿Por qué? Porque conozco a Rosa desde que empecé en política, me consta y sé y puedo transmitir que es una mujer guerrera, luchadora, que no se cansa nunca de trabajar, avanzar por resolver los problemas. Siempre me acordaré cuando era directora general de transporte y vino para hablar, porque después somos un poquito iguales o somos bastante iguales y ella siempre se ríe porque pretendía cedernos las competencias de la estación de guagua, o sea, cedernos el inmueble de la estación de guagua y le digo, sí, repáramelo. Cuando me lo repares me lo das. ¿Te acuerdas que en aquella época estaba como estaba? Estamos hablando del edificio antiguo, ¿no? Pero sin embargo nos sentamos y con ella, pues aquella pequeña inversión de 1 millón de euros que se pudo hacer en la estación de guaguas en el mandato 2003-2007 fue gracias a Rosa. Y la verdad que es una mujer que está dando todo y más, recorriendo la isla, poniéndose a disposición, escuchando a todo el mundo, que ella pone de ejemplo siempre cómo le tocó en esa etapa de directora general de transporte estar con taxistas, estibadores, transportistas, sectores muy masculinizados donde ella prácticamente en aquellas reuniones estaba sola como mujer y sin embargo duró 12 años. Fue la directora general de transporte que más ha estado al frente de esa dirección general y compañeros no aguantaron, ¿no? O sea, está hablando de gestor y de buena persona. Total, totalmente. Además, te digo, quiere al Puerto de la Cruz porque su infancia la pasó aquí en el Puerto de la Cruz y me consta que vamos a conseguir que nuevamente vire la mirada al Puerto de la Cruz y recuperar todos esos proyectos que están paralizados y que necesitamos que el Cabildo se implique nuevamente como se debe implicar y no lo que ha pasado estos 4 años que le ha dado la espalda totalmente al Puerto de la Cruz. Hombre, yo creo que Fernando ha sido claro, no ponemos líneas rojas excepto a aquellas formaciones como en el caso de Vox, que incluso está en contra de Coalición Canaria y de las propias autonomías y paradójicamente te presentas a las elecciones, ¿no? Probablemente buscando estar dentro para eliminar las autonomías. Hombre, yo creo que ya la labor que hizo Fernando como presidente del Gobierno de Canarias, estando en todas y cada una de las islas al pie del cañón, quedándose en ellas, viviéndolas, además es una persona honrada, trabajadora, que ha sido muy perseguido
por determinada... Al final para nada, no hay archivo de la última causa. Efectivamente, por el Partido Socialista y... Porque sí, porque Santiago Pérez está en el Partido Socialista y Santiago Pérez ha estado detrás de él y al mismo tiempo el Partido Socialista no ha frenado esa situación y al final, como tú bien dices, las causas han sido archivadas demostrando lo que tanto ha sufrido durante todos estos años, 8 años, en unos casos u otros, ver cómo se cierra el caso Grúa, cómo se cierra el caso Reparos. La verdad que, hombre, duele por la parte que le ha tocado sufrir y al mismo tiempo es la alegría de verlo cerrar. Por lo tanto, como te digo, es una persona honrada, que conoce esta tierra, que conoce los entresijos del gobierno de Canarias, que sabe perfectamente dónde está el equilibrio para conseguir una Canarias que se desarrolle en todas las islas y que seamos una Canarias unida y que ninguna de las islas quede atrás. Que además, creo que a lo largo de estos 4 años, en su etapa de senador, ha demostrado una total lealtad para con esta tierra, para con el presidente del gobierno de Canarias incluso, y siendo siempre proactivo por trabajar por Canarias, y eso no se lo puede negar nadie. Esa capacidad de trabajo, esa visión que tiene, esa forma de entender la política en mayúsculas, yo creo que es un valor a tener en cuenta para liderar nuestra tierra y seguir avanzando hacia adelante. Mi mensaje para la gente del Puerto de la Cruz es el momento del puerto, pero no el momento que algunos pretenden. Algunos pretenden seguir pues como están, intentando pues hacer lo que les apetece. Yo creo que el Puerto de la Cruz es un municipio maravilloso. El Puerto de la Cruz tiene muchísimas posibilidades. Conseguir avanzar y que el puerto sea para todos nosotros el mejor lugar es posible pero con un cambio, es posible con personas serias al frente del ayuntamiento que gestionen y que no dejen nada atrás. Para nosotros lo más importante es, primero, abrir el ayuntamiento y devolverles a ustedes el ayuntamiento, porque hasta ahora seguimos viendo como las puertas están cerradas, tener a las personas, a los portuenses en el centro de nuestra gestión y que todo aquello en lo que avancemos sea para la mejora de todos y cada uno de ustedes y el bienestar de todos y cada uno de ustedes. Es posible porque además saben, ya me conocen, saben que soy una persona muy centrada cuando me propongo resolver temas. Recuerdan que les prometí en el 2015 sanear el ayuntamiento, no solo lo saneé, sino que salimos 5 años antes del plan de ajuste y lamentablemente esa labor que se hizo se ha perdido a lo largo de estos 4 años y no solo se ha perdido, se ha parado el avance de nuestra ciudad, se ha parado el avance de Puerto de la Cruz. Para nosotros es fundamental el bienestar de los portuenses porque en definitiva si ustedes no están bien no vale la pena hacer una fiesta y celebrar unos pocos y el resto no.